Bueno, pues como luego se nos va a hacer corto seguro este encuentro con Halvarud, pues vamos a empezar ya, y mientras la gente sabemos que se van a ir sentando tranquilamente en silencio, pues podemos ir empezando nosotros que ya estamos aquí. Una cosa muy curiosa fue, hablando hace un rato con Hal, nos decía, la verdad es que me sorprende un poco, ¿no?, que me hayáis invitado a este festival. Yo ya hace tiempo se va haciendo cosas, pero hace tiempo que había hecho esos videojuegos, y le comentaba que hay cosas, obras en todas las artes que trascienden, ¿no?, el tiempo, y que lo que tienen las obras maestras es que permanecen ahí para siempre, para que las futuras generaciones las sigan disfrutando. Podríamos hablar de muchísimas cosas con Hal Barro. Podríamos hablar de su trabajo en el cine, que fue uno de los trabajos con los que empezó a ser conocido, fue el ganador del premio de Cannes, como sabéis, colaboró en películas con George Lucas, con Spielberg, el director del Dragón del Agua de Fuego. Pero todo esto lo hemos guardado para otra charla, que será mañana por la mañana. Vamos a daros datos interesantísimos, os recomiendo que no os la perdáis. Ni siquiera vamos a hablar ahora de toda su aportación al mundo de los videojuegos, no vamos a hablar tanto de su nueva empresa, Affinity Arts, no vamos a hablar tampoco de los primeros videojuegos que hacía practicando para introducirse en este negocio, como Binary Gates o Snake Snatchers, creo que se llamaba, no recuerdo muy bien, porque esta sección se llama El juego de nuestra vida. Y esto es importante porque hace alusión a juegos que en un momento determinado han marcado mucho a una generación o a varias generaciones de jugadores. Todos los que ya tenemos ciertos años y vivimos la eclosión de los ordenadores de 8 bits, en los Amstrad, Spectrum, Commodore MSX, etc., vivíamos, y ahora con lo del retro game veis que es perfectamente así, enganchados a esas maravillosas maquinitas que nos transportaban a mundos mágicos, ¿no? Y éramos bastante reacios a cambiarlos, pero de repente llegaron los 286, llegaron otros ordenadores, Atari, Amiga, y no, pero yo soy más de mi Amstrad. Pero de repente empezabas a ver las aventuras conversacionales, empezabas a ver las obras de LucasArts, querías jugar a Monkey Island, querías jugar a Loom, querías jugar a Maniac Mansion, y por supuesto querías jugar, jugaste y disfrutaste enormemente de Indiana Jones and the Fate of Atlantis, de la cual él fue el lead designer y, bueno, digamos el director del videojuego, ¿no? Y vamos a hablar de este videojuego, que creo que fue muy importante y es muy importante dentro de la historia de esa evolución de los videojuegos, pero también vamos a hablar del resto de aportaciones que hizo a Indiana Jones en lo que es la pequeña pantalla de nuestros ordenadores. Digamos que después de haber estado colaborando con este grupo de gente del entorno de George Lucas, como por ejemplo, creo que había sido también diseñador en la película de THX, y por tanto sería bastante a mano con él, decide hacer LucasArts, hace unas cuantas películas. Tiene bastante éxito el videojuego de Indiana Jones y la última cruzada, y deciden hacer otra película, otro guion adaptado a pequeña pantalla. Podríamos pensar que ya fue el de Indiana Jones del que vamos a hablar ahora, pero no es cierto. Fue un guion de Chris Columbus que iba a ser adaptado originalmente al videojuego, que era de Monkey King, y que conseguiste que no fuera el que se hiciera, sino que se hiciera la idea que tú tenías, aunque pasaste por otros procesos. Cuéntanos un poco cómo es que te presenté en ese guión, qué hubiéramos visto si hubiera llegado a existir The Monkey King, y qué fue lo que no te gustó de ese primer proyecto para una nueva aventura gráfica de Indiana Jones. Well, I want to begin by just saying what an honor it is to be invited to be part of Celsius 232. I'm very flattered to be here. It's wonderful. I wish I knew some Spanish, which I don't. So, hola. Everything else is in English, I'm afraid. I was developing games as a kid, and as a teenager, and as a college student. But as you can tell from the color of my hair, I'm an old guy. In a few months, I'll be 80 years old. And I've been writing professionally now for about half a century. But mostly, in the beginning, it was movies. And I found that eventually I wanted to do games, but I couldn't do them when I was a kid because there were no computers. And then after there were computers, people like me couldn't get near them.
But finally, it turns out I grew up in a town called Hanover, New Hampshire, which is where Dartmouth College is located. Dartmouth College is where the computer language BASIC was invented. And one summer when I was coming back home from film school, I learned how to do BASIC programming. I was a lightning bolt that hit me that, you know, ordinary people who were reasonably intelligent could actually operate a computer. And I somehow knew that eventually I'd be making computer games. However, it took a long time to make the transition out of movies to games. And the Indiana Jones and the Fate of Atlantis was my first professional video game. And I was the guys who had done the previous Jones game, Indiana Jones and the Last Crusade, a merchandising knockoff from the film, were tired out by that experience and wanted to move on to other projects. So they wanted someone else to come into the company, and I was ready to go. They handed me a script. I guess you've already mentioned the author. I won't do it again, because he's written some wonderful stuff. But it was just a terrible screenplay. It was written to possibly be the fourth Indiana Jones movie. And I looked at it and with horror, and I thought, I'm never going to be able to make a game out of this damn thing. The company, however, aside from me, had no expertise whatsoever in storytelling. And so they were clinging to that story as a way of getting another game. But instead, one of the fellows who was making the previous game, Noah Falstein, and I designed the new one together. And we began by going to George Lucas's research laboratory at his ranch, where he had assembled a lot of coffee table books for the purpose of a visual design of various projects of his. And we picked up one of these books, Mystic Places of the Past, and we opened it up. And there was a wonderful diagram of the city of Atlantis as envisioned by Plato and others. And it was three concentric circles, each circle interrupted by a circular canal. And we looked at that thing, we said, my God, this just looks like a video game. And so I cooked up a story to go with that, invented a character, a companion for Jones, Sophia Hapgood. Noah and I then kind of did the overall design, and Noah, as he wanted to do, moved on to another project, and I then handled the rest of it, all the details on my own. But of course, most people were interested in why we developed the three paths. And Noah, that's Noah's idea. And he stuck me with the terrible task of making that work, which took about 2 years of my life. Anyway, I guess I should also say why I didn't go for that screenplay. It wasn't just that it was not a very good screenplay, the story wasn't good. But it was also about mythological things that just weren't going to resonate with a Western European American audience. It was Chinese and it took place in Africa. And although it was an interesting idea and not very well developed by the screenplay, it just was alien to the kind of thing that we could expect people to want to play. Quisiera empezar por agradecer a la organización del CES332 por haberme invitado. Es un verdadero honor el poder estar aquí hoy con vosotros. Lamentablemente no sé decir más que hola en castellano y me temo que el resto de la charla va a tener que ser en inglés. Y en cuanto a lo del desarrollo de juegos, esa era mi pasión ya desde niño, incluso de adolescente. Lo que pasa que si os hablo de la niñez y la adolescencia, bueno, podéis daros cuenta por el color de las canas de mi pelo que igual ya se me ha quedado atrás hace bastante tiempo, y es que en unos pocos meses cumplo los 80 años. Y de estos 80 años de vida me he pasado algo más de medio siglo escribiendo como guionista profesional. Empecé en el mundo del cine como guionista porque realmente lo que yo quería era poder hacer el mundo de dedicarme a los juegos, pero los ordenadores no existían en aquella época y no tenía ninguna oportunidad de acceder a ellos, hasta que resultó que un día volviendo a casa en Hanover, en New Hampshire, pasé por delante de la Universidad Darwin, y la Universidad Darwin es donde se inventó el código BASIC, el lenguaje BASIC. Y volvía yo de la escuela de cine y me encontré con que existía la posibilidad de asistir a clases de informática para aprender a programar en BASIC. Y me di cuenta de que si alguien como yo, un tipo con inteligencia media normal, podía aprender a programar, había futuro para hacer un montón de cosas con la informática, y estuve seguro en ese momento de que algún día acabaría dedicándome a hacer un videojuego o un juego
para el ordenador. Lo que pasa es que para llegar hasta allí tardé bastante todavía. Primero seguí unos cuantos años en el mundo del cine y el primer juego del que me encargué fue Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ese fue mi primer trabajo como desarrollador profesional de videojuegos. Lo que ocurrió, para que me lo encargaran a mí, es que la gente que había sido responsable del merchandising después de Indiana Jones y la última cruzada estaba ya harta del curro, se habían cansado, estaban quemados con todo lo que habían tenido que hacer y cuando les dijeron hay que hacer un videojuego nuevo, dijeron pasamos, lo dejamos, búscate otra persona. Y entonces contrataron a alguien de fuera de la empresa, en este caso yo, para que lo pudiera hacer. Como sabía que tenía experiencia como guionista y sabía lo de videojuegos, me llamaron. El primer guión que me presentaron fue el de ese guionista del que usted me habla, cuyo nombre no pienso repetir, y que escribió lo que iba a ser la cuarta adaptación de una historia de Indiana Jones a la pantalla. Pero era realmente horrible, a mí no me gustaba nada, no hubiera funcionado de ninguna de las maneras. Y cuando leí el guión me quedé horrorizado, me dije, yo de aquí no saco un videojuego ni de coña. Así que, como era el único que sabía de narración en la empresa, empecé a decir que aquello no. Pero los demás me decían que sí, que vale, que era un buen guionista y que era una buena historia. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, pues con un compañero que se llama Noah Fantin, él y yo decidimos que íbamos a crear por nuestra cuenta la nueva historia para el videojuego de Indiana Jones. Y nos fuimos al laboratorio de investigación que tiene George Lucas en su rancho. Y allí, encima de una mesa, tiene un montón de libros enormes, libros de ilustración, libros con fotografías, que utiliza para el diseño desde el punto de vista visual, o que utilizaba para el diseño desde el punto de vista visual de distintos proyectos. Y había uno que se llamaba Lugares Míticos del Mundo, Lugares Místicos del Mundo. Lo abrimos, no a ello, y la primera ilustración que nos encontramos fue la ilustración de la ciudad de la Atlántida, de cómo debía ser el mapa de la Atlántida, tal como lo imaginaban, tal como la concebía Platón y sus contemporáneos. Y básicamente eran como tres círculos concéntricos interrumpidos por canales. Y al verlo dijimos, esto parece sacado de un videojuego. Y lo utilizamos como base para poder contar nuestra historia. Creamos un nuevo acompañante para Indy, que era Sophia Hapwood, en este caso. Y Noah me dijo, venga, pues ahora que no lo tenemos, aquí te quedas, lo diseñas tú solo, que yo quiero encargarme de otros proyectos. Y fue el que me dejó solo al cargo de los tres ciclos. Además, Noah se fue a hacer otras cosas y yo dediqué 2 años de mi vida al desarrollo de todo esto. Quise utilizar una historia nueva porque la que me habían planteado me parecía realmente muy mala. La historia en sí, él es un buen guionista y ha hecho otras cosas que están bastante bien, pero este caso en concreto era bastante malo. Más que nada porque la base era una mitología que no funcionaría con el público occidental. Era una mitología que no funcionaría para el norteamericano medio en un videojuego. No iban a querer jugar a un videojuego en el que el principal artefacto era de origen chino, de una leyenda china y donde buena parte de la acción se desarrolla en África. Sabía que necesitaba desarrollar algo que fuera interesante, algo que estuviera bien y que fuera distinto. Y eso es lo que hicimos en la cuarta entrega, la entrega de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Y entrando un poco en el juego, todos los que lo jugamos durante mucho tiempo, en este caso que además se basaba en un personaje que ya era un icono de la cultura popular como Indiana Jones, clamábamos, decíamos que esa era la historia que debería haber sido adaptada como la cuarta película de Indiana Jones. Pasaron los años y se hizo la cuarta peli de Indiana Jones. Seguimos clamando y diciendo que aquella debería haber sido la cuarta película de Indiana Jones. Pero más allá de esto, fue la sexta o séptima vez que utilizaban el motor Scum en LucasArts y, sin embargo, había algunas diferencias, como por ejemplo, hasta entonces siempre había habido una historia lineal. Los que no hayan jugado al juego, un poco por encima para que sepáis cuál era la historia, era la Segunda Guerra Mundial. Indiana Jones está en una especie de almacén de antigüedades en su universidad, buscando una figurita que cree que tiene que ver algo con Atlántida, y en ese momento está con un tipo, el señor Smith, que se la roba, pero se deja su chaqueta, descubre que es un nazi que también la quería buscar y que tiene una nota donde una vieja amiga de Indy pues estaba involucrada y va a buscarla, que es la Sophia Hapwood, a la de la que él hablaba antes. Pero a partir de ahí, como decía antes, no es una historia que se juegue necesariamente de una forma lineal. Tiene una parte primera que es común, donde primero eres Indy y luego eres Indy más Sofía. Al final vuelves a ser Indy más lo que haya sucedido en tus decisiones anteriores, pero en el medio podías elegir, había un tramo en el que podías decidir si tú querías seguir jugando como Indiana Jones con la ayuda de Sofía,
como Indiana Jones, el tipo inteligente, o como Indiana Jones, el tipo duro, ¿no? Y dependiendo de lo que tomaras, no solo afectaba a los finales, a los que luego podías tener acceso, sino a lo que sucedía por el medio. Eso nunca había sucedido con la tecnología Scum antes, me parece. Cuéntanos cómo decidiste esta innovación al escribir la historia, que la gente pudiera acercarse al juego también de una forma más interactiva. Oh my gosh, it's a long question. I'm not sure that I can remember it all. But I will just say, first of all, that I'm very flattered that the weird notion persists that Fate of Atlantis should have been the fourth Jones movie. It certainly would have been a better movie than the one that wound up being, which was terribly unfortunate. It's unfortunate in two different ways, and I'll tell you why. I made another Jones movie, game, which I like very much, called Indiana Jones and the Infernal Machine, and about the Tower of Babylon. And I didn't really start out to make that one. I was hoping to make a game in which Jones would encounter UFOs. But when I proposed that, the word came back from the higher levels of Lucasfilm that that was off limits. And it's too bad, because I would have done a much better job with it than Now, just to settle the matter, though, I would like to say that although outsiders have often said that it should be the fourth movie, and I'm very flattered to think that the high regard the story is held in, but you have to understand that George Lucas and Steven Spielberg would never make a movie out of something that was previously published. So there's no chance that would ever happen in reality. As to the Scum engine, basically the Scum engine was an engine that hid underneath adventure games, and people like me would code in a version of C, so you have a lot of curly brackets and semicolons, and if-then-else statements and so on. And anyway, previously, I think part of the reason why Fate is a little different from the other games that were being made at LucasArts, which were basically meant to be comedic and just very entertaining in a light kind of way. Because of the first graphic adventures coming from Sierra, you often got killed when you played those games. And so the mantra at LucasArts was, no, you can never die. But when I was deciding, I came from outside and I didn't have this kind of background. They'd made a few games already. So I thought, well, you can't do a Jones game unless he's in jeopardy of dying. I mean, that's Jones. And so I violated that whole thing. The other thing I wanted to do was, Jones is, involved in an exaggerated version of the real world, and it's very melodramatic. You can't go up against the Nazis and just put locks and keys and open doors for puzzles. So I wanted to have some semblance of action. And so I tortured the Scum engine into the point where it could do tile-based graphics. Basically, underneath the hood, it's a bunch of tiles. And so I did camel racing and balloon flying and submarine navigating and stuff like that to give it a sense of action. And what was the rest of the question? I'm sorry, I'm not sure I understand it. So let me just digress and tell you a little bit about why I think Jones is a very good video game character. I've written movies and I now write books. And when I was doing video games, I was very pleased to work on the Jones franchise. One reason is that the Jones franchise is just a franchise. There's this character and he does adventures, but each story stands on its own. And so it's a little bit different from the convoluted way that Star Wars proceeds. But on top of that, in a movie, of course, what you're interested in is the personality of the main character, the melodramas. In this case, Harrison Ford doing a wonderful job as Jones. And you're interested in his physical abilities, his intelligence, his ability to speak 12 languages, and his charm, his charisma in general, and his lust for the antiquities of the past. So you get involved in a vicarious way with this character. But in a video game,
he has other characteristics which take prominence over anything in his personality, and that's his capabilities. He's got a whip, he's got a gun, and he's got his fists. And so, hey, you are now the star of the Jones world, not some guy up on a screen, and you get to use all those capabilities. I'm sorry, I missed. La verdad es que es una pregunta bastante larga y no creo que la vaya a recordar entera. Me resulta halagador que aún hoy en día haya gente que considere que Indiana Jones and the Fate of Atlantis hubiera sido mejor cuarta entrega en el cine de la saga de lo que fue la que realmente se acabó haciendo al final. Y estoy totalmente de acuerdo. Indiana Jones and the Fate of Atlantis hubiera sido mejor que Indiana Jones y el Reino de Cristal. Y esa película es una película bastante desgraciada y lo es por dos motivos. En primer lugar, porque bueno, cuando yo estaba, después de acabar con Indiana Jones y el Fate of Atlantis, lo siguiente que hice fue un videojuego que se llamaba Indiana Jones y la máquina infernal, en el que hablaba de la torre de Babilonia. Y hablaba de la torre de Babilonia porque no me habían dejado hacer mi idea original para esa entrega, para ese nuevo videojuego. Yo lo que quería hacer era un videojuego en el que Indiana Jones se encontrara con alienígenas y ovnis. Y desde las altas instancias me dijeron: de eso nada, esto está totalmente prohibido, no se puede hacer de ninguna de las maneras. Yo pues ya podía haber mantenido la política más adelante, ¿no? El caso es que, aunque resulta realmente halagador el considerar que Indiana Jones en The Fate of Atlantis hubiera podido ser la cuarta película, hay una cosa que tenéis que tener clara, siendo absolutamente realistas, y es que Lucas y Spielberg jamás de los jamases hubieran basado una nueva película en algo que ya se hubiera publicado en el pasado, en algo que ya existiera. En cuanto a lo del motor Scum, bueno, pues era el motor que se utilizaba en muchos de los juegos de aventuras en la época en la que todavía se programaba en C2 puntos, ¿sabes? Cuando digo lo de programar en C2 puntos, básicamente era que todavía utilizábamos corchetes, todavía utilizábamos puntos y coma, frases tipo sí, tal, di, tal. Y Fate, decidimos empezar a utilizar ese motor y de una manera totalmente distinta. Hasta el momento, hasta que se publicó Indiana Jones and the Fate of Atlantis, los juegos que publicaba LucasArts eran totalmente distintos. Eran juegos, sobre todo, de tipo comedia, con un humor muy blanco, y es que el problema era que las aventuras gráficas prácticamente las había desarrollado hasta entonces el estudio de Sierra. Y en Sierra se conocían por lo fácil que era morir sus juegos. Y había una especie de mantra en LucasArts, según el que decían, algo que se repetía constantemente, y es que en los juegos de LucasArts no podías morir. Y yo cogí y pasé de esa idea, pero vamos, ¿de qué manera? Yo llegaba de fuera de todas formas y decía que para mí lo importante del personaje Indiana Jones era que Jones siempre está corriendo riesgo de morir, siempre está en peligro. Así que violé la regla de LucasArts. E hice una versión un tanto distinta de lo que era habitual en las aventuras de Indiana Jones, y me explico. Las películas de Indiana Jones son una especie de versión exagerada del mundo real, una versión mucho más melodramática en la que basta con tener un poquito de cera, calentarla entre los dedos y puedes hacer un molde de una cerradura y abrir la puerta. Yo quería hacer algo pues un poco en ese sentido y torturé hasta límites insospechables el motor Scum. Descubrí que si creaba una especie de fichas tipo mosaico, podía crear unos gráficos que daban el pego y que me permitían incluir un poco de acción en la historia, que era lo que quería. Y por eso pude meter en el juego carreras de camellos, globos aerostáticos y submarinos. Quería darle un poco de un toque de acción. Y me parece, no me acuerdo cuál era la última parte de la pregunta, pero bueno, os voy a contar a cambio por qué me parece que Indiana Jones es un muy buen personaje para videojuegos. En las películas, cuando escribes un guión o cuando escribes un libro, que es a lo que me dedico ahora, pues normalmente si hablas de Indiana Jones, lo haces con un personaje que es un personaje aventurero, que está metido dentro de todas las historias, que está metido en historias autoconclusivas. Es algo muy distinto al desarrollo bastante farragoso del universo de Star Wars, tanto en las películas como en las novelizaciones. Indiana Jones es un personaje que tiene historias autoconclusivas, no tiene un desarrollo tan,
tan famoso como el universo de Star Wars, es un personaje cuyo atractivo radica en gran medida en el carisma del actor que le dio vida, Harrison Ford, y su capacidad física, la capacidad que tiene el personaje de hablar distintos idiomas, el amor desmedido que siente por las antigüedades. Bueno, en el videojuego todo eso pasa a un segundo plano. Todo lo que hace Indiana a Indy interesante en las pelis, las novelas, pasa a un segundo plano. Porque lo único que tienes, tanto que Indiana Jones, son un látigo, una pistola y tus puños. Y nada más, el resto lo pones tú. Tú eres la estrella. No es Harrison Ford, eres tú la estrella, el que está en el mundo de Jones, y no tienes que ver a un pavo dando vida a Indiana Jones en una pantalla, porque tú eres realmente quien controla a Jones. I guess I should also talk a little bit about the semi-nonlinearity in Scum, which we introduced. It's true that the other games that had been done prior to Fate were fairly linear. It was just a story that just went from beginning to end with a lot of locks and keys along the way. And we didn't do that. And we did it because of the three paths that we invented, the team path, the wits path, and the fist path. Each one with a different emphasis on the kind of play that you would be involved with. We discovered, I didn't discover, my friend Noah Falstein, who was the co-designer, had discovered working on the previous game that the demographics of our players varied quite a bit. There were a lot of people who just wanted the comfort of a team member to go along and make it very social. There were others who were just interested in the kind of intellectual challenge of all the puzzles, and another group of audience players wanted to get in some fights. And so we formalized that into the Jones game. And it became nonlinear, partly because just you have this variety of ways you can experience it. But of course, we had production constraints. We had time constraints. And Noah was long gone by the time I'm actually wrestling with these problems. But we had to actually use the material again. So people still had to go to Athens. People still had to go to Algiers and Santorini. But we did it with different emphasis and in different orders that you would encounter these locales. And that's kind of the source of the nonlinearity. I want to also say, though, that I believe in strong narratives. And I think that one of the charms of storytelling is that you impose a structure and an order on the chaos of life. Life is nonlinear, but stories are generally linear. And that's part of their charm. En cuanto del usar el motor Scum y lo de las tres opciones y demás, bueno, es cierto que hasta que salió Fate of Atlantis, el resto de los videojuegos de aquella época eran bastante lineales. Tú tenías que llegar de un punto A a un punto B, de principio a un fin, y resolviendo toda una serie de problemas por el camino. Cuando nos planteamos lo de la opción de hacer los tres caminos, el camino en equipo, el camino del ingenio y el camino físico, por así decirlo, pues descubrimos que había toda una serie de posibilidades distintas. Esto fue una idea de Noah, que era el codiseñador del juego, que había hecho una serie de estudios en juegos anteriores para ver cuál era el componente demográfico de los jugadores, para ver qué tipo de perfil de jugador había, y descubrimos que había personas a las que les apetecía jugar a un videojuego que pudieran jugar en equipo, personas a las que les llamaba más jugar a un videojuego en el que lo que les llamaba la atención eran los retos, eran todos los interrogantes que había que resolver, y había otras personas que lo único que querían era buscar bulla, darse palos y ya está. Entonces, a eso tratamos de darle forma en los videojuegos de Jones. Y a esas tres vertientes que había, y eso nos llevó a hacer una narración no lineal. Cada persona quería experimentar el juego de una manera distinta, pero al mismo tiempo teníamos también una serie de restricciones, tanto temporales como de producción. Para cuando nos tuvimos que enfrentar a esas restricciones, a esas dificultades, Noah ya hacía tiempo que había abandonado el proyecto y fui yo el que se encargó de resolverlas. Y a las restricciones que me refiero es a que, en cualquier caso, tienes que acabar en Atenas de una manera o de otra, tienes que acabar en Argelia de una manera o de
de otra, y así sucesivamente. Lo que podíamos alterar era el orden en el que llegabas a cada uno de estos lugares en función del itinerario que hubieras escogido. Ahí, de ahí surge esa narración no lineal, de ahí surge esa forma de cantar, de contar la historia. Y creo que íbamos improvisando un poco y tratando de dar algo de orden y tratando de dar una estructura a lo que es el caos. El caos, que en realidad es la vida. Si os fijáis, la vida no es lineal. La vida es un verdadero caos, una sucesión de cosas que son aleatorias y que no controlas. Lo único que es lineal y está controlado son las historias. Nosotros nos imaginamos cómo jugábamos y era la parte divertida y la parte guay de todo ese trabajo. Tenemos que imaginar que aquella gente en LucasArts tenía que estarlo pasando pipa todo el tiempo, tenía que estar ahora un juego de piratas, mira, ahora puedo jugar con Indiana Jones, con muchos personajes, luego los juegos de Star Wars, o sea, con juguetes con los que todo el mundo querría jugar, ¿no? Pero luego siempre sorprende cuando, bueno, pues llegan los creadores, como cuando estuvo aquí Dave Grossman, y dicen, o como también sucede en su caso, aquello un libro, puedo hacerlo en 4 o 5 meses, pero aquello tuve que dedicar un montón de años de mi vida, unos horarios un poco así, asá. Cuéntanos un poco cómo era el día a día, cómo era ser encima el director de todo un equipo volcado para hacer un juego que había que sacar adelante sí o sí. Okay, what's it like to work at a game company? It varies, of course, and the previous guest also talked about that. Each game company is different, but the work in America is punishing. And I worked for, in the 13 years that I was at LucasArts, I worked for 10 different CEOs of the company. So you get an idea of the underlying chaos that existed. And the first guy, the nicest one that I worked for, would come around to our office and say, "What's the funativity factor?" And of course it's very high. But of course it wasn't that high. And the way I look at video game development in general is that it's not especially fun, but it's something that you love to do, and it's joyful labor. So I guess with that in mind, I would just say that there are no labor unions in the United States when it comes to video game development. Most of the states have overtime laws that exempt managers. So all the video games are cleverly, the companies cleverly design their workforce to everyone is a manager. And the result of that is that you work night and day for hours and hours and hours on end for years. And this is, you're driving along and there's gasoline in your tank and slowly you're using up that gasoline and eventually you don't get it back and you burn out. That happens to everyone. I lasted for 13 years there, and I still had another 15 or so afterwards. So I still am interested in video games. I still make a few on my own. And so I'm still involved, but it was sort of difficult work. And it's true, when I do a writing project, I can get it done within a year. And one of the problems with video game development, in addition to just the punishing workload, which those of us who, that's our superpower, we're good at it and we can do it, but it's kind of tough and we don't want to do it any more than we have to. The other problem is, though, that you start out on a project that you invented, in my case, Fate or other games that I've done, and I'm in love with that idea. And about somewhere in the middle of the project, which is going to take 3.5 years to complete, you're not in love with it anymore. Your best thing you can do, and the only way you keep going, is to remember that you loved it once. Como decía la anterior oradora, Bicode, pues cada empresa, cada estudio es realmente distinto. Creo que una de las cuestiones que son más importantes que hay que tener en cuenta del mundo del videojuego es que te castiga muchísimo, que la carga de trabajo es brutal. Para que os hagáis una idea, en los 10 años que estuve en la empresa, los 13 años que estuve en la empresa, hubo 10 altos directivos. El primero fue el más agradable de todos, por desgracia.
gracia. Cada vez que entrabas en su despacho te decía, ¿cuál es el factor de diversión hoy? ¿Cómo estamos divertidos? Y siempre decías, es un factor muy alto, estamos muy divertidos, aunque no fuera realmente verdad. Pero bueno, te dedicas a hacer videojuegos no porque sea algo entretenido, sino porque es algo que te divierte, algo que te gusta. No es algo que te haga realmente estar exultante de alegría, sino que es algo que te entretiene y que, como digo, te divierte. Y no sé si lo sabéis, pero en la industria del videojuego en Estados Unidos no hay sindicatos. No hay forma de que te puedan proteger. Y además, en Estados Unidos también está prohibido hacer más de un determinado número de horas extra, a menos que seas directivo. Y lo que hicieron las empresas de videojuegos, y fueron bastante astutas en ese sentido, fue hacer que todos los que trabajaban para ellas tuvieran un cargo en que decían directivo de... Entonces ya se podían saltar la ley a la torera y podías estar día y noche trabajando hora tras hora tras hora tras hora en un proyecto durante años tras años. Realmente era un proceso agotador. Es como si tienes el depósito de gasolina totalmente lleno y vas viendo cómo se te va vaciando y te vas quedando realmente agotado hasta que acabas quemado. Y todo el mundo acaba quemado en esta industria. Yo duré 13 años, que no está mal, han pasado ya 15 desde que lo dejé y realmente me siguen interesando los videojuegos y sigo haciendo incluso alguno por mi cuenta y lo voy subiendo a mi web o a la web de mi empresa. Pero a veces me resulta difícil el plantearme volver a colaborar en un proyecto donde haya participación de más personas. Dedicas un año más o menos a escribir un videojuego y el problema de los... proceso de escritura del videojuego es que realmente te castigas hasta unos límites increíbles. Creo que el superpoder que tenemos los que nos dedicamos a esta industria es que somos capaces de aguantar con carros y carretas, pero llega un momento en el que sabes que no puedes más, que tienes que cambiar y estás encima en proyectos que al principio te encantan. Si son proyectos que tú has creado, te gustan aún más, como era en mi caso con Fate of Atlantis, pero llega un momento en el que aunque te enamoras del proyecto al principio, a mitad de proceso se te ha pasado el amor, se te acaba totalmente. Ya no estás enamorado en absoluto, estás deseando librarte de él y lo más que puedes hacer es recordar que una vez tú quisiste a ese videojuego. Bueno, pues hemos llegado al final del horario previsto y tenemos dos noticias que daros. Una es un poco mala porque Mal Martínez, que es la autora que venía a continuación y que llevamos bastante tiempo queriendo tener con nosotros, finalmente por un problema de salud no muy grave no puede venir este año, con lo cual no es una cancelación sino una demora de un año. Y la otra es que, oye, esto nos da la posibilidad de extender un poco más la conversación con Hal, si os parece bien. Ahí sí, ¿os seguimos un poco más? Sí, ¿verdad? Bueno, pues genial, porque te daba muchas preguntas y aún por eso no habíamos abierto el turno, pero ir pensando también las vuestras. Antes comentaste el videojuego de Indiana que no llegó a salir, tu idea con el OVNI y el caso de Roswell, pero no fue el primer proyecto que tuviste para hacer otro videojuego de Indiana Jones que no llegó a salir. El primero de ellos fue el de Iron Phoenix, creo, que era un poco como el resurgir de Hitler en Bolivia. Cuéntanos un poquito de esta historia, qué querías hacer y por qué no se hizo. Well, I want to say that at LucasArts, I worked on three Jones games, Fate of Atlantis, Infernal Machine, and then years before there was such a thing as casual games, I made a little replayable thing called Desktop Adventures, which involved Jones. And so that's my total involvement with the Jones games, except for becoming an advisor to other people who were doing other Jones games. And some of them actually got done and some didn't. And among the ones that didn't was like Iron Phoenix. And I can hardly remember the titles of these other games that were started and then stumbled and then failed. But I will tell you a story about, I believe it was the Iron Phoenix one. The idea there was a little bit like the movie about these kids who kind of re-embody Hitler. This was a story which involved the idea that in South America, Hitler has somehow been resurrected by the Nazis who fled there after World War II. Wow. Well, the largest group of players who were interested in LucasArts outside the United States is Germany. And they had very strict rules about anything having to do with Nazism.
And so when we found out that Germany would not publish that game could not be published in Germany, it was abandoned. Bueno, mi participación en LucasArts en juegos de indie se reduce o consta en realidad de tres entregas. Por una parte, Fate of Atlantis, por otra parte, La Máquina Infernal, y luego otro que es lo que vendría siendo hoy en día lo que se llama un juego casual. Años antes de que hubiera ese tipo de juegos así rápidos, era un juego de escritorio, era un juego, perdón, que se llamaba Desktop Adventures, o algo así como aventuras. De escritorio, y en él aparecía Jones. Eso es todo lo que yo he hecho con el personaje Indiana Jones, aparte de ejercer como asesor para personas que querían hacer nuevas entregas del personaje. Y uno de los muchos títulos que no llegaron a ver la luz fue precisamente este del Fénix de Hierro, del Iron Phoenix. La idea era una idea semejante a la de alguna película que hay por ahí, que era recuperar la figura de Hitler. En la película, Hitler se reencarna en toda una serie de críos y cuenta una historia. Nosotros lo que queríamos era hacer algo distinto, es decir, que algunos de los científicos alemanes que habían huido a Sudamérica después del final de la Segunda Guerra Mundial lograban resucitar a Hitler y, bueno, pues pretendían crear un nuevo Reich. El problema que teníamos es que el mayor mercado de los videojuegos de LucasArts, aparte de Estados Unidos, es Alemania, o era Alemania. Y en Alemania hay toda una serie de leyes y normas muy estrictas con respecto al uso y presencia de símbolos nazis que hacían que el juego no pudiera publicarse allí. Cuando vimos que el juego no iba a poder publicarse en lo que era nuestro segundo mejor mercado, se abandonó totalmente el proyecto. I just want to add, of course, in the movies, Jones is always up against a bunch of Nazis. I just want to say that I got very tired of Nazis. Y simplemente quiero decir una cosa más, y es que en las pelis Jones siempre acaba enfrentándose a los nazis, y la verdad es que acabé bastante hartito de nazis. No sé si tenéis ya alguna pregunta para Hal. I guess you must have thought there was some humor. Well, it's melodramatic humor. A melodramatic story needs to be leavened by a bit of humor, but it always in the context of thrilling adventure. And so, you know, in that tradition, there is some, you know, there's wisecracking and some sharp dialogue and some humorous ideas. But the game it doesn't rely on that the way that Monkey Island relied on that. Monkey Island, one of my all-time favorite games, but it's not the kind of game I would ever do. I want to have the player immersed in a world that you believe in a deeper way than you do when you're just laughing at things. Bueno, pues me alegra que consideres que había humor, pero desde luego se trata de un humor melodramático, está claro. El melodrama, lo que ocurre es que normalmente suele ser historias bastante intensitas y necesitas un poco de humor para aligerarlas. Y el humor sirve para dar un poco de emoción y aligerar un poco la lectura. Efectivamente, hay presencia de chascarrillos, de diálogos afilados, de situaciones de humor, pero están ahí simplemente, pues eso, para ejercer de alivio de la tensión. No es Indiana Jones and the Fate of Atlantis como Monkey Island. Monkey Island es uno de mis juegos favoritos de siempre, me parece un juegazo, pero hace justo lo que yo no haría nunca en un videojuego. A mí me interesan los videojuegos que consiguen que te metas en ellos y no en los que usan simplemente el humor y que pretenden que veas de una manera ligera todo el rato lo que te ocurre, lo que ocurre a tu alrededor. ¿Alguna otra pregunta? Antes ha comentado que sigue haciendo videojuegos, por lo menos solo de su casa o no sé si puede decirnos si está trabajando en algún proyecto ahora mismo, si sigue haciendo la aventura gráfica.
My current projects, in my advancing years, I've moved away from doing a lot of video games. I certainly don't do any more movies. I've gotten very interested in writing for the page. I've always been interested in seeing how words take shape on a page, and now I get to do it. So I'm mostly doing that. Every now and then, I do a game on my own. I'm one of those triple threat guys. I'm a designer, I'm a graphic guy, and I'm also a writer. So I can handle all those things, as long as the project is small enough. And you can go to my website, finitearts.com, or halbarwood.com, and you will see a number of these games, and you can play them. They're all pretty simple, and I haven't done a full-blown one for a while. But recently, I wrote a book about a young man getting into the video game business. It's all, of course, en inglés. No español. But it's called Fulfillment. And the reason it's called that is because this kid is trying to get in and be a programmer and a designer. And what he winds up doing is going into the shipping department. And in a company like LucasArts or any other video game company, for that matter, most companies that ship finished goods, they have a department. And often when you get an order that comes in and you fulfill that order, so the whole shipping department is called Fulfillment. And that's what this kid is doing. He's also very shy. And when he has to make major decisions in life, he relies on a chatbot that he invents. When he was growing up, he had a little 5-inch statue of Yoda, which was like the magic 8-ball. You could ask a question and turn it over and you'd see an answer. Well, he then develops his own chatbot called Master Ming. Well, I thought it would be fun to actually build that chatbot, and so that's the latest thing I've done as a game. You can go to my website and get an answer to any of your questions on life or anything in the universe, and he will give you an answer. La verdad es que, bueno, en los proyectos actuales que tengo no aparece un videojuego en equipo ni nada parecido. Me he dedicado al mundo del cine, me he dedicado a escribir videojuegos. A mí lo que me gusta realmente es poner palabras sobre el papel y a eso me dedico ahora. Sí es verdad que he desarrollado algún que otro proyecto y algún que otro videojuego yo solo, porque tengo la suerte de que puedo, de que tengo una, cumplo una triple vertiente, si queréis. Por un lado, puedo hacer el diseño del juego, por otra parte me puedo encargar de los elementos gráficos y por otra parte puedo ser el guionista. Y si vais a mi sitio web, halbarwood.com, allí podéis ver mis videojuegos. Son bastante sencillos, podéis jugarlos gratis y hace tiempo que no acabo ninguno entero, pero bueno, ahí están. Lo que sí he escrito hace poco es una novela acerca de un tipo que quiere entrar en la industria del videojuego, que quiere ser programador. Y el título sería Fulfillment, que vendría a ser algo así como conseguido o cumplido, más o menos. Se llama así porque él, aunque quiere ser programador, acaba trabajando, y quiere ser diseñador, acaba trabajando en la sección de entregas o de reparto de una compañía grande, tipo LucasArts. LucasArts y muchas otras empresas que tienen un producto acabado al final, pues tienen un departamento que es el departamento de envíos. Es el departamento que se encarga de recibir los pedidos y una vez están cumplidos esos pedidos, una vez están colmados esos pedidos, pues ya está. Se encargan de ir enviando las cosas al extranjero. Y este tipo que quiere ser programador y que trabaja en la sección de reparto, digamos, o de envíos, pues resulta que crea un chatbot que es como una figurita de Yoda. Tiene una figurita de Yoda de unos 15 centímetros más o menos de altura, que en realidad es como una bola mágica, ¿sabéis? Estas bolas que parecen las pelis, que le das la vuelta y te dan una respuesta. Y él, basado en esta figurita de Yoda que le da la respuesta, crea un chatbot que llama Mastermind y que le da las respuestas a todo lo que se plantea. Bueno, pues lo último que he hecho que tiene que ver con videojuegos es precisamente crear ese Mastermind, crear ese chatbot que está en mi página web y que os dará respuesta a cualquier duda y pregunta que tengáis con respecto a lo que ocurre en vuestras vidas. Quería preguntar por el personaje de Sofía,
que además tiene mucha actividad por sí misma, no es de otro acompañante. Y quería, se me ocurre que personajes que venían por extendida ya había, ¿vale? Entonces me gustaría saber cuál es el aspecto de desarrollar. Well, Jones is kind of a profligate character. Each movie, he's got a different girl. But I wanted to have the character that goes with Jones to be able to stand up to him and fully. So I wanted to develop a pretty red-blooded character with a lot of gumption, a lot of her own abilities and her own ideas about life. I even brought her back for another game called Infernal Machine. She plays a part there too. But she's very smart, and the thing that I also wanted to do was to hook in. James Jones games always start looking like it's the regular world, but eventually they dip into the supernatural. And I wanted to incorporate that fully into the story. So I wanted to have this character be very, very smart, and capable, and with enough power to stand up to someone as strong as Indy. But I also wanted to pull in the supernatural by that character. So when she was on a dig with him one summer, she uncovered a medallion that came from Atlantis. And she didn't tell Indy about that medallion. She stole it. And she didn't realize it. She became kind of a psychic. She would do these shows and predict the future and so forth. But she herself did not understand that she was under the influence of a supernatural being from Atlantis, the infamous Nur-Afsa. So she served two purposes. One was just to be a strong companion and one sort of part of our game, which involved the team path. And we also knew that, to be cynical about it, we also knew that a lot of the people who played the Jones games were women. And so we wanted to make sure that we were fair when that came to be the case. So that's really the story there. Jones en las películas cambia de chica, cambia de acompañante femenino en cada entrega. Y yo lo que quería para el videojuego era un personaje que pudiera plantarle cara realmente, pero plantarle cara de verdad, plantarle cara en todo. Tenía que ser un personaje de sangre caliente, y ella lo es, con capacidades propias, que pudiera tomar sus propias decisiones y que fuera realmente muy inteligente. Y nos gustó tanto Sofía que no solo está en Fate of Atlantis, sino que la recuperamos también en la máquina infernal. Además, el mundo en el que se desarrollan las aventuras de Jones sigue siempre la misma estructura. Parece un mundo normal y corriente, un mundo cotidiano, y de repente se introduce el elemento sobrenatural. Sofía es muy lista, es capaz, es autosuficiente, tiene la entidad bastante como para plantarle cara a Jones, y también le incorporamos un elemento sobrenatural. El caso es que, compartiendo una excavación arqueológica con Jones, con Indy, Sofía se encuentra con un medallón que viene de Atlantis y se lo queda, sin decirle nada a Indy. Básicamente es como si lo robara. Y gracias a ese medallón adquiere una serie de poderes psíquicos que le permiten predecir el futuro y demás. Sin saberlo ella, lo que le ocurre en realidad es que la ha poseído el infame Nur-Afsa, el tipo este de Atlantis, la entidad esta de Atlantis. Y bueno, con ella cumplíamos dos objetivos al mismo tiempo. Por una parte, teníamos un acompañante fuerte, y por otra, podíamos introducir el elemento sobrenatural. Y encima nos permitía el desarrollo de esta vía de equipo para resolver el videojuego. Si he de ser cínico también, he de reconocer que sabíamos que muchos de los jugadores de los videojuegos de Indiana Jones eran en realidad jugadoras. Y queríamos presentar un personaje que fuera justo y que en su representación, o que tuviera una representación correcta, para que ellas también pudieran disfrutar de la historia. Ya para ir terminando, ¿alguna pregunta más? Yo quería saber, como Lucas ha estado haciendo demandas en sus juegos, últimamente, de sus canales clásicos, quería saber si ha desarrollado algún plan para hacer un poco de la misma o si ha desarrollado.
Good question. Don't I wish? The answer is, I think, no. I don't believe there is going to be a remaster. So we're stuck with the 8-bit graphics. I will just say, though, that, you know, I come from the past. You can tell from the color of my hair. But that's been a while since I was working on these things. And back then, Fate of Atlantis was the very first game that LucasArts did that had 256 colors. Woohoo! other of the LucasArts games have been remastered, and I don't really know whether that was before or after Disney bought all of the Lucasfilm assets from George. And the best thing that Disney has done, in my opinion, is they tweaked these games, which were designed for the Commodore 64 and for the early PCs, and they've made them work on Windows 10. You can get them on good old games. So that's wonderful. And so the very first, the old version you all have seen before of Fate of Atlantis is available both on Steam and on good old games. So Disney has done a few things that are nice. But I don't think they have any plans to remaster that game. Instead, what's going on in the fan world is, especially in Germany, there's an effort to kind of do a sequel to Fate of Atlantis, using kind of the same ideas. And I've seen some of the art, and it's very beautiful. And the only thing is that I feel that if you're going to work on a game, make it your own. It's just as easy as deriving something from something else, and it's a lot more fun. Buena pregunta. Ojalá hicieran esa remasterización también de Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Lo que pienso sinceramente es que creo que no. No creo que vayan a remasterizarlo, así que me temo que pues, estamos condenados o nos quedamos atrapados con los gráficos en 8 bits. Lo que había hecho en mi carrera antes de Fate of Atlantis, como podéis ver por las canas que tengo en el pelo, pues yo ya llevo esto bastante tiempo. Y el suficiente como para que Fate of Atlantis fuera el primer videojuego que tenía 256 colores. ¡Uhú! Y no creo que vayan a remasterizarlo hoy en día. No sé si había algún plan en marcha, no sé si las remasterizaciones que se han publicado son anteriores o posteriores a que Disney comprara todas las películas de George Lucas, pero creo que no hay planes de remasterización. Lo que Disney sí ha hecho es coger algunos de los juegos del Commodore 64, de los primeros PCs, y actualizarlos para que funcionen en Windows 10 y ponerlos en plataformas como Good Old Games. Lo mejor que han hecho, y tengo que reconocerlo, es que aunque quizás no haya una nueva versión de Fate of Atlantis, sí está disponible en Steam o en Good Old Games, y eso la verdad es que está bastante bien. No hay ningún esfuerzo, creo, por remasterizarlo. Lo que sí sé es que hay aficionados, sobre todo en Alemania, que quieren crear una secuela utilizando el mismo tipo de conceptos, utilizando el mismo tipo de ideas. He visto algunas de las ilustraciones y realmente tienen una pinta fantástica. Pero yo lo que les recomendaría es que si van a hacer ese esfuerzo, lo hagan para crear un juego propio. Cuesta el mismo trabajo que hacer este tipo de secuelas y os aseguro que es mucho más gratificante crear algo propio. So, hi. Trying to make this brief. You were a part of the first wave of adventure games back in the time. So, I would like to know how do you feel now? Is there kind of a new wave of adventure games like Thimbleweed Park? I wanted to know, it's like, are you happy with those? It's like, are you, how do you feel about those? Love this question. Simplemente una cosa, formabas parte del núcleo de los primeros juegos de aventuras, ahora parece que hay una nueva oleada. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Y, bueno. This is my kind of question. So, you're a good straight man. I only have ever worked on two actual adventure games, Fate of Atlantis, and then much later in life, kind of a not-so-successful game called Mata Hari. And in between, I did a lot of action-adventure stuff, which is kind of the sort of game I most like to play.
But at one point, I was doing some research on an adventure game as I was preparing to work on the design of Wanahari. And my wife, who's not especially a big game player, walked up behind me and saw what I was doing and then sat down beside me. And pretty soon, I couldn't finish that game without her helping me play it. And since then, we've played a couple of dozen modern adventure games. What happened was the adventure game just kind of became passé and faded out. Indiana Jones and Fate of the Atlantis is by far the largest selling adventure game that we ever did at LucasArts. And so games that have equal esteem, such as Grim Fandango, it was commercially terrible. Yeah. So too bad for Tim. But anyway, in recent years, after casual games came along. And so that revived the kind of play that adventure games have, which is pretty low temperature. You're just sitting there at your leisure doing things. And so now, there are just a lot of new adventure games out there. I think they're very charming. They're usually pretty simple. And they're just a lot of fun. The graphics are very beautiful. Most of these are made and at least originated in Poland. You know, Artifex Mundi is one of the big companies. G5 also does them. And I guess the assets are farmed out to other places to be collected back to Shestakova, and where they put it all together. And then you just buy them at the App Store. And so it's a wonderful thing, and I'm very pleased that they have made a comeback. I will say, of course, I played completely through Thimbleweed Park. Ron is a friend. And I could not play that game with my wife. That's the sort of very difficult old-time adventure game that Jones was, or Monkey Island, where you really have to do some serious thinking. The new adventure games are much more fluid. A friend of mine who's also in the adventure game business says, adventure games are interactive stories with speed bumps. And I think that's wonderful because they're fun to play. Thank you. Pues me alegra que vengas esa pregunta. Realmente se nota que eres un buen tipo. Ese es el tipo de pregunta que a mí me gusta. Yo en realidad solo he trabajado en dos juegos de aventuras, dos adventure games, que serían Fate of Atlantis y mucho más tarde Matahari, por el medio de juegos de acción y aventuras, en realidad, que eran, bueno, pues más o menos el tipo de juegos a que me gusta jugar. Me encanta el ir haciendo todo este tipo de proyectos, y cuando estaba investigando para ver qué es lo que ocurría o cómo podía llevar a cabo Matahari, mientras estaba haciendo el diseño, mi mujer vino, me vio trabajando, y ella no es que sea especialmente aficionada a los videojuegos, pero me empezó a preguntar, se sentó a mi lado y empezó a jugar conmigo, y acabamos jugando los dos juntos, y desde entonces hemos jugado un par de docenas de juegos, simplemente de aventuras, entre los dos, que era algo que me gustaba mucho. Lo que ocurre es que todo eso pasó de moda. Está claro, y lo puedo decir, vamos, con rotundidad, que Indiana Jones and the Fate of Atlantis es el juego de aventuras que más se ha vendido en la historia. Luego está también L.A. Grim Fandango y hay algún que otro caso más. Y lo que me encanta ahora es que con la aparición de las aventuras casuales, pues está recuperando un poco el espíritu de los juegos de aventuras. Me encanta ver que hay toda una serie de juegos bastante sencillos que se están haciendo, sobre todo en estudios en Polonia, que van en ese estilo. Hay uno de una que se llama Antics Monkey, hay otro que es también donde, bueno, pues vas, o me da la sensación de que están contratando distintos estudios en distintos lugares para que luego envíen el resultado de su trabajo a Shestakova y a partir de ahí que lo monten todo. Y es muy fácil encontrarlos y comprarlos en las tiendas de apps. Y son muy divertidos. He jugado a Thimble Park, por ejemplo, pero ese ya no se lo propongo a mi mujer, porque es un juego más del estilo de Jones o de Monkey Island, juegos en los que de repente te encuentras con algo que tienes que estar dándote cabezazos hasta que consigues resolverlo. Creo que lo bonito es que sean juegos mucho más fluidos, que sean juegos realmente interesantes y que sean juegos que puedan resultar divertidos. Bueno, por supuesto, mañana estaremos hablando con él por la mañana de su trabajo en el cine, de Matahari y del resto de trabajos más allá de Indiana Jones. También vais a tener tiempo de hablar con él y de aprovechar sus experiencias de años trabajando en la industria en una charla con Ángel, que creo que es también el sábado por la mañana. Pero como esta charla
se centraba un poquito en este juego en particular de Indiana Jones and the Fate of Atlantis y el resto de tus colaboraciones con el personaje de Indiana Jones en el videojuego. Para cerrar, me gustaría saber una cosa, porque Indiana Jones ha tenido muchos proyectos, o sea, mucho material, aparte de las películas, por supuesto, y uno de ellos fueron los cómics. Cuando en España empezaron a publicar pues estas aventuras en cómic de Indiana Jones, uno de ellos era Indiana Jones y la lanza del destino, los Despiers of Destiny. Y si miramos los créditos con atención, al final venía un artículo, la edición original decía, bueno, porque esto fue pensado como un videojuego en el que hubo gente envuelta como Fulanito y Manganito y Hal Barwood. Entonces me gustaría saber si recuerda algo de ese proyecto que empezó, parece ser, como un videojuego, pero que acabó siendo un cómic. Well, I wrote 4 comic books for Dark Horse, which did these comic books, for Fate Atlantis. And they probably were being very nice to put my name on the Spear of Destiny. But the truth is that I had basically nothing to do with Spear of Destiny. The people who were working on it, I was asked by the company to kind of overlook the effort and offer some minor advice, and that's really my total involvement. Bueno, pues en realidad yo lo que hice fue escribir el guión de 4 guiones para Dark Horse que tenían que ver con Fate of Atlantis y fueron tan amables en la editorial de pedirme luego que formara parte de lo de Lanza del Destino. Pero en realidad no tuve nada que ver con el proyecto, nada aparte de ser una especie de supervisor que hacía una revisión realmente menor de lo que iban escribiendo los guionistas y que ejercía un poco como asesor, pero esa es toda mi participación. Bueno, pues ahora sí hemos llegado al final. Comentaba también al principio, os decía antes que le sorprendía ser invitado todavía a festivales como el Celsus y que por qué. Y la pregunta sería cómo podríamos no querer a alguien como Hal Barwood en un festival transversal sobre la creación en cualquier medio cuando él ha utilizado cómics, ha utilizado libros, ha utilizado videojuegos, ha utilizado el cine, etcétera, etcétera, para contarnos historias. Y a los que venimos al Celsus lo que nos gustan son las buenas historias más allá del medio utilizado para transmitirnoslas, ¿no? Encima, como veis, hemos abusado de él, le hemos puesto 40 minutos, lo hemos tenido casi hora y pico y es maravilloso saber que esto ha sido solo el principio porque aún nos quedan otros 2 encuentros con él. Además, mañana se presentará en la calle, es decir, en la calle, como sabéis, encuentros en la tercera fase. El sábado por la noche se proyectará el dragón del lago de fuego. O sea que estamos empezando todavía a disfrutar el paso de Hal Barwood por Avilés. Y para que vea que de verdad era imposible que no viniera a este festival, vamos a despedirlo con un fuertísimo aplauso.